Sorin Markov es un vampiro planeswalker, nativo de Innistad, maestro de la sangromancia, una extraña especialización del uso del mana negro. Con su magia sanguínea, Sorin puede drenar la fuerza vital de otros seres, incrementando la suya, pero además, si el enemigo queda vivo, este quedará maldecido por vida. Sorin, gracias a esto, es capaz de controlar a otros, sus actos y pensamientos. Sorin Markov, además, es uno de los seres vivos más antiguos del multiverso, solo superado por Ugin y Nicol Bolas, pero a diferencia de estos dos, quienes se han dedicado a acrecentar su poder y conocimiento, Sorin es un hedonista, quien ha dedicado la mayor parte de su vida a explorar los placeres de la vida. Antes de ser convertido en vampiro por su abuelo Edgar, Sorin Markov era un joven aristócrata a quien solo le gustaban las fiestas, las mujeres y el licor, cosas que cambiaron muy poco al convertirse en vampiro y planeswalker. Habiendo visitado cientos de planos en sus miles de años de vida, le volvieron un bon vivant, un hombre que disfruta de los placeres más caros y finos que podría llegar a conseguirse. Aún así, Sorin siempre tuvo un poco de inocencia y bondad, por lo que jamás lastimaba a nadie por gusto y nunca mató a quien ofrecía su sangre voluntariamente, bebiendo solo lo necesario para calmar su sed. Con el tiempo, sin embargo, gracias a su maestro, Sorin adquiriría un sentido de responsabilidad respecto a sus dones, por lo que llegó a inmiscuirse en asuntos lejanos a su plano, cosa que con el tiempo terminaría lamentando. La fecha exacta no la tenemos, pero sabemos que hace miles de años, su abuelo, Edgar Markov, un alquimista de Estencia, comenzó a buscar la cura para una terrible plaga que asolaba su plano. Cuando su nieto favorito Sorin enfermó, Edgar, sin pensarlo dos veces, usó la cura en este. Esta cura le sanó, pero además le convirtió en un vampiro, el cual, según algunos, puede ser el primer vampiro en existir en todo el multiverso y padre de otros vampiros en los otros mundos donde estos existen. Durante el ritual sanguíneo, destinado a sanar a su nieto, este no solo se convirtió en vampiro, sino que el trauma y el dolor del procedimiento despertó su chispa. Sorin salió despedido a un plano oscuro, posiblemente Ulgrota, donde convirtió a algunos humanos en vampiros al no entender su estado y su hambre, mismos que seguramente son los antecesores de los Sengir. Así, volvió a Innistrad solo para ver cómo su abuelo se había transformado a sí mismo y a toda su familia en vampiros. Decepcionado por la locura de su abuelo, quien no solo transformó a su familia, sino que a las cuatro familias más grandes de Innistrad en vampiros, caminó fuera del plano, comenzando así con milenios de placer y despreocupación. Sin embargo, mucho tiempo después, cuando caminaba entre planos, fue testigo de algo que en sus milenios había presenciado. En las eternidades ciegas, siempre carentes de vida, vio a tres seres vivos, enormes, hambrientos y terribles. Sintiendo curiosidad, vio cómo estos seres también usaban las eternidades ciegas para ir a distintos planos, los cuales eran consumidos por completo por aquellas tres entidades informes. Así, conoció también a un planeswalker, aún más antiguo e infinitamente más sabio que él, Ugin. Ugin y Sorin continuaron investigando a estos seres y al final, para prevenir que devastaran más mundos, se decidieron a encerrarlo en un plano muy salvaje, cargado de mana y el cual podía defenderse de ellos, Zendikar. Así conocieron a la planeswalker Nahiri, quien acababa de encender su chispa. Entre los tres, decidieron que lo mejor sería que estas criaturas fuesen encerradas en Zendikar, y tanto Ugin como Sorin prometieron a Nahiri volver si ellos intentaran escapar. Sorin y Nahiri les otorgaron cuerpos, y Ugin les arrastró hasta Zendikar, donde los Hedrones le robaron el poder y les pusieron un sueño que debía ser eterno. Ugin se marchó apenas estuvieron encerrados los Eldrazi, pero Sorin permaneció en Zendikar, ayudándole a Nahiri a mejorar con sus habilidades, con lo que surgió una gran amistad. Fue como un padre cariñoso y paciente, mientras que con Nahiri, al final Sorin entendió que tener a alguien a quien querer y cuidar no era tan malo del todo. Así, cuando Sorin consideró que Nahiri estaba lista, este se decidió a volver a Innistrad, su hogar, y tratar de hacer algún bien. Sin embargo, cientos de años después del encarcelamiento de los Eldrazi, ellos comenzaron a despertar. Nahiri entonces llamó a Sorin, pero este jamás respondió, por lo que Nahiri tuvo que hacerse cargo sola de estas criaturas, las cuales por suerte, solo despertaron a medias. Sorin, por su parte, al llegar a Innistrad, se horrorizó al ver que los vampiros se habían extendido por todo el plano de manera alarmante, y que los pocos humanos que vivían allí estaban al borde de la extinción. Los pocos humanos que quedaban se habían entregado a la desesperación, adorando demonios, los únicos seres del plano capaces de contener a los vampiros.
Otros habían comenzado a investigar la forma de levantar a los muertos para crear así ejércitos y finalmente una nueva enfermedad comenzó a afectar a ciertos humanos, con la cual durante las noches en las que la luna plateada estaba llena, estos se transformaban en seres mitad lobos. Los elfos de Innistrad habían desaparecido del todo, y queriendo evitar este destino a los humanos, Sorin tomó un meteorito sagrado que alguna vez fue parte de la luna plateada y allí comenzó a encerrar a los demonios del plano. Luego, para controlar a los propios vampiros, Sorin creó un ángel poderoso el cual atrajo a otros ángeles más antiguos. Así Avacyn, junto a Sigarda, Gisela y Bruna, comenzaron a hacer a los vampiros replegarse, mientras que los humanos ganaban terreno. Esto, sin embargo, fue percibido por los vampiros como una traición a su propia raza, o al menos parte de ella. Algunos vampiros entendieron los motivos de Sorin, pero otros, como Olivia Voldaren, le vieron como un traidor. Además, Sorin colocó un hechizo en Avacyn y el Hellbound. Avacyn tendría la capacidad de oír las oraciones de todos en el plano, mientras que el Hellbound oscurecería a Innistrad a los ojos de los Planeswalker, haciéndola más difícil de encontrar. Durante esa época, Sorin confrontó a una necromaga Planeswalker que vivía en Traven, obligándola a dejar el plano. Un día un grupo de soldados atacaron a Masión Markov. Sorin, enfadado por semejante afrenta, encantó su espada, la cual a partir de ese momento fue conocida como la Parasitic Blade. Esta espada poseía la esencia vampírica de Sorin, haciéndola capaz de absorber la vida y la sangre de sus enemigos, traspasándosela hacia Sorin. Tras lidiar con esto, en su propia casa apareció Nahiri, furiosa e indignada. Ella se sentía traicionada y comenzó a reclamarle a Sorin su ausencia. Sorin trató de explicarle que el Hellbound impidió que él pudiera oír su señal, sin embargo, esto no calmó a Nahiri, quien comenzó a ser cada vez más agresiva. Cuando Sorin le dijo que el plan al final había sido de Ugin y que si tenía que confrontar a alguien era él, Nahiri se volvió loca y comenzó a atacar al vampiro. Sorin, quien no estaba para aquello, simplemente la encaminó hasta el Hellbound y allí la arrojó en su interior. Luego siguió la pista de otro Planeswalker, así enfrentándose a Dag Faden, a quien fácilmente derrotó. A cambio de la daga de Faden, el Ancient Fang, Sorin le dejó ir vivo. Este además encontró unas notas de otro Planeswalker, Sif Agrend, y así supo la existencia de un lugar aún más oscuro y peligroso que Innistrad, el fragmento de Grixis, en Alara. Desconocedor de la muerte de Ugin, Sorin le buscó, pero al no encontrarlo viajó solo a Zendikar y ver cómo iba el plano con los Eldrazi. Al llegar al plano, buscó a un vampiro que conocía, uno traicionero y vil, pero muy sabio, Anowon. Sorin llegó a tiempo para evitar que Anowon asesinara a una elfa la cual buscaba también el ojo de Ugin. Gracias a Anowon, Sorin supo que otros tres Planeswalker ya iban muy adelante de ellos en busca del ojo de Ugin, un chamán capaz de adoptar la forma de dragones, una piromaga y un ilusionista. Nicol Bolas, intrigado del por qué su hermano se había interesado en los Eldrazi, envió a uno de sus vasallos, Sharkan Bol, al ojo de Ugin, manipulando también a Chandra Nalar y Jace Beredin. Y así, Sorin, Anowon y la elfa, de nombre Nissa, se unieron para intentar llegar antes que estos al ojo y evitar así el despertar de los Eldrazi. De camino, vieron varias crías y entendieron que el mecanismo de Ugin se había puesto en marcha y que los tres titanes estaban próximos a despertar. Así, llegaron juntos al Greypel Refuge, donde una Melfor de nombre Khaled les enseñó un atajo a través de los páramos para llegar a Qum, aunque este camino era más peligroso que el que planeaban seguir. Sin tiempo para meditar esto, los tres se pusieron en marcha. Tras atravesar el estrecho Mankiri, se encontraron con los seguidores de Ula, un grupo de Melfors, quienes veían en los Eldrazi a criaturas celestiales. Los tres escaparon y poco después se encontraron con otro Kor, una anciana algo loca que viajaba con un grupo de goblins. Durante la noche, Sorin se sorprendió al oír a la mujer hablando un idioma que ni siquiera era de ese plano. Al notar esto, el más sabio de los goblins, de nombre Sada, le narró a Sorin cómo la mujer, de nombre Smara, era el recipiente de muchos espíritus gracias a un cristal que portaba en el cuello. Tras varios días, el grupo junto con el Smara y los goblins llegaron al puerto de Sulaport. Encontraron una posada, pero esa misma noche los habitantes del pueblo trataron de lincharlos, pues habían aparecido tres hombres muertos con claras señales de haber sido asesinados por vampiros. Nissa desconfió de ambos, pero los vampiros sabían que el otro no había sido, ya que habían estado juntos toda la noche.
Lo cierto es que el atacante no fue otro que Cáritas, ya infectado, con un parásito del Drazi, quien intentó prevenir que estos llegasen a Qom. Aún así el grupo escapó y robando un barco se encaminaron a las montañas. El gran problema era que ellos no se habían percatado que en el barco en el que iban no llevaba provisiones, por lo que al poco tiempo todos estaban famélicos. Nyssa se mantuvo viva recitando cánticos de Oraga, todo esto mientras obligaba a un enorme behemoth marino a empujar el navío. Smar y los goblins apenas se sustentaban de pescados, pero la sed los mataba, y Sorin, aunque hambriento, gracias a su naturaleza, tanto de vampiro como de planeswalker, no se había tan afectado, pero el hambre de Anugon le estaba volviendo loco, y Sorin le necesitaba en sus cinco sentidos. Así Sorin permitió a Anugon comenzar a devorar a los goblins ante el horror de Nyssa. Una semana más tarde, y ya cuando solo Saba permanecía entre los goblins, el barco vislumbró a lo lejos los montes Akum. Sin embargo, para llegar a ellos tendrían que cruzar el arrecife, el cual estaba lleno de corales filosos como navajas y rocas puntiagudas. Para empeorar su situación, el amo de aquellas aguas, Brynelin, el Moonkraken, les detuvo y amenazó con asesinarlos si ellos no se explicaban apropiadamente. Este se sorprendió al reconocer a Sorin, a quien recordaba de las épocas posteriores al encierro de los Eldrazi, pero a pesar de esto no les permitió el paso. Sin embargo, cuando Nyssa les dijo que su amiga, la Merfolk Sutina, había muerto, este con mucha pena les ayudó a llegar a la costa. Al fin llegaron así al templo de Tal Teriq, a los pies de los montes Akum. Allí fueron atrapados por los guardianes de Orahondor, un grupo de Kori vampiros, adoradores del dios Khosi. Su plan era entregar a los forasteros a las criaturas que habían aparecido recientemente con tal de apaciguarlas. Por poco, son dados a las crías Eldrazi, pero estas les atacaron a todos, dándoles a ellos la oportunidad de escapar. De esta forma comenzaron el ascenso hacia el Ojo de Ugin. Sin embargo, la falta de alimento les pasó la cuota y todos cayeron extenuados en una saliente. Un explorador Kor, al verlos necesitados, les dio agua, salvándoles así la vida. Pero Anugon se lanzó sobre él, devorándole. Nyssa de nuevo quedó horrorizada, pero Sorin le explicó que esa era la naturaleza de los vampiros, siempre con hambre. Anugon, ofendido por el terror de Nyssa, esperó una noche y le dijo que al que de verdad debía temerle era Sorin, que era él quien había traído a los Eldrazi a este plano y que probablemente lo que deseaba era despertarlos. Anugon también relató a Nyssa que este ser era un planeswalker, una persona que podía ir y venir de Zendikar, lo que le dio a la elfa aún más desconfianza. Estando un día para llegar al ojo, Anugon les dejó. Sorin permitió esto, pues ya habían llegado a un trato, y así Smara, Saa, Nyssa y Sorin llegaron al ojo. La Kori y el Goblin se quedaron dentro, pero Sorin y Nyssa intentaron detener a los Eldrazi, quienes habían salido ya de sus prisiones y avanzaban por dentro del monte, intentando salir por la cima. Sorin ordenó a Nyssa crear unos elementales que colocasen los Eldrones alrededor de ellos, pero Nyssa, creyendo que esto era un truco, los destruyó. Así los tres titanes quedaron libres y Sorin, harto de la elfa y ese maldito plano, les deseó lo peor a ambos y de esta manera volvió a Innistrad. En Innistrad, lo primero que notó fue que la protección de su plano estaba casi desvanecida. Así buscó a su ángel, pero lo único que encontró fue un diablo planeswalker a quien en principio iba a asesinar, pero este le ofreció ayudarlo a cambio de su vida. Así Tibal logró escapar de la ira de Sorin. Tras vagar por Innistrad, vio que casi todas las instituciones que él había erguido ya no estaban, y tan solo la iglesia de Abasin permanecía vigente. Además entendió que si los Eldrazi llegaban a su plano, ellos causarían mucho más caos allí, por lo que decidido a defender a su hogar, viajó a Tarkir en busca de Ugin para intentar detenerles de nuevo. Al llegar a Tarkir, Sorin buscó a su amigo, y el poder de este le guió hasta su tumba, donde solo sus huesos quedaban. Los dragones del plano habían sido extintos, y Ugin había muerto mucho atrás a manos de su hermano, Nicol Bolas. Triste y decepcionado salió de Tarkir, pero entonces escuchó la voz de su amigo, pidiéndole volver. Al regresar a Tarkir, Sorin no podía creer lo que sus ojos veían. Ahora el plano estaba gobernado por dragones. De nuevo, buscó la tumba de Ugin, pero esta vez lo que encontró fue un enorme dron de Zendikar en el suelo, y a una hechicera y un chamán locales guardándole. Sorin sintió sangre dentro del dron y usando su sangromancia le despertó, y así, Ugin se levantó. Cuando Sorin le narró lo ocurrido en Zendikar, este le ordenó a Sorin regresar con Nahiri o no volver del todo.
Furioso por el trato de Ugin, Sorin volvió a Innistrad, indeciso en sacar a Nahiri del Herbal, pues la conocía y sabía que ella no estaría nada contenta. Sin embargo, al llegar a su hogar, vio que la mansión Markov estaba destruida y que su linaje estaba prácticamente extinto. En una pared, Sorin pudo leer la declaración de guerra de Nahiri, la cual aceptó. Sin embargo, no tuvo tiempo de ir en su búsqueda, ya que sintió a Abasin y fue tras ella, pero la encontró en un pueblito remoto, donde había asesinado a todos. Abasin repetía que la gente ahora rezaba pidiendo muerte y que ella les había respondido. Al reconocer a Sorin, esta le atacó, y este en shock solo le pudo evadir, dejándola escapar. Cuando estuvo listo, esta la siguió de nuevo, pero esta vez su esencia estaba en la catedral de Traven, donde Sorin llegó justo a tiempo para salvar a Tamillo y Jace de morir a manos del ángel. Sorin con una sola mano le hizo atravesar el techo de la catedral, y ambos pelearon sobre el tejado, bajo la luz de la luna plateada. Al principio Abasin no le reconoció, pero finalmente se dio cuenta que este era su padre, y aún así le atacaba. Ella le reclamaba haberle dejado sola, el haberle dado el don de huir a todos, las oraciones de todos, pero habían oraciones terribles, más en aquellos tiempos. Sorin trató de hacerle entender que él podía ayudarla, sin embargo Abasin no escuchaba, y entonces Sorin, usando su espada, la redujo a polvo. Jamás una muerte le había causado aquel dolor tan inmenso. Buscando respuestas, buscó a uno de los vampiros más antiguos y sabios del plano, a pesar de un mutuo odio, Olivia Voldaren. Ella no solo le explicó a Sorin que desde hacía tiempo las mareas del plano estaban comportándose extrañamente, sino que las personas se volvían locas con más facilidad. Finalmente, lo que más le sorprendió fue la revelación de que los últimos Markov habían sido acogidos y resguardados en la casa de los Voldaren. Olivia, que siempre había deseado el poder de los Markov, llegó a un trato con este, donde él no negaría la autoridad de Olivia, lo que la volvería la señora de Innistrad. Este casi se niega, pero al revelarle que su enemiga Nahiri se había unido con la necromaga Giza y tenía un ejército de zombies a su disposición, este no tuvo más remedio que aceptar. Así, el ejército de los Voldaren y unos pocos Markov acompañaron a las dos cabezas de familia a la guerra. A medio camino de Traven se les unió una jauría de hombres lobos, con Ulrich y la Prince Walker Adlin a la cabeza. Sin embargo, su mayor sorpresa se dio al llegar a Traven, la cual estaba rodeada de zombies, pero estos no buscaban entrar, estaban allí defendiendo la ciudad de lo que Nahiri había traído de más allá de las esferas, el titán Eldrazi, Emrakul. Así, humanos, vampiros, zombies y licántropos lucharon por primera vez, juntos, contra el enemigo exterior, pero la locura que emanaba de este era casi irresistible, aún para Sorin. Por eso, Sorin sucumbió a su odio contra Nahiri, a quien persiguió, y ambos terminaron peleando cerca de las ruinas de la mansión Markov. Nahiri le demostró a su maestro lo bien que había aprendido sus lecciones y logró encerrarlo en una roca. Además, le robó la Parasitic Blade. Solo Olivia se enteró del paradero de Sorin, pero como discreta vampiresa que es, ella eligió no hacer público este conocimiento. Tras haber pasado casi un año encerrado en la roca, algo simplemente le sacó de allí, obligándole a caminar entre planos. De esta forma se vio en una enorme ciudad donde para su sorpresa también estaba su gran enemiga, Nahiri. No tardaron en verse cuando comenzaron a destrozar calles y edificios en su batalla. Sin embargo, al ver la llegada de los Eternos y la suerte de miles de inocentes, además de las palabras de cierto león en albino, ambos hicieron una tregua en su batalla para así ayudar a Ravnica en la Guerra de la Chispa.